Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe y estamos aquí para hablar del jazz del siglo XXI con reminiscencias, con retrospectivas de vez en cuando al jazz rap de finales del siglo XX. Hoy vamos a hablar de un disco que es un estreno, se ha estrenado hace relativamente poco, hace poco más de un mes, y que a mí me ha sorprendido gratamente, aunque bueno, tenía altas expectativas puestas después de escuchar lo que este artista había hecho en 2019, año en que el artista del que hablamos hoy, el joven vibrafonista Joel Ross, hacía su debut ni más ni menos que en Blue Note Records y además era el MVP, la estrella del afamado Festival de Jazz de Newport. Ahora en 2020, Joel Ross continúa con el legado de vibrafonistas esplendorosos, magníficos e increíbles de Blue Note Records como Bobby Hutcherson, Milt Jackson o Stephen Harris con el disco del que vamos a hablar hoy, con su disco llamado Who Are You. Ross, de tan solo 25 años, atención, ha coproducido el álbum con el saxofonista Walter Smith III. Los sidemen, los acompañantes en este álbum para Joel Ross, son Immanuel Wilkins en el saxo alto, Jeremy Corbin en el piano y Jeremy Dutton en la batería. La arpista Brandi Younger aparece en 5 temas aportando frescura y un sonido clásico que nunca pasa de moda, el sonido del arpa. El sonido está tan orientado al conjunto, a la banda, que la propia banda improvisa en conjunto, valga la redundancia, en vez de encadenar una serie de solos de cada uno de los artistas. Establecen todos juntos una especie de estado de ánimo para la canción y luego siguen todos juntos hacia donde los lleva. Y no solo eso, ha habido muchos más músicos que han dado forma al sonido del álbum, como por ejemplo Ambrose Akinmusuri, Marquis Hill y Micaiah McRaven, el prestigioso batería apodado el científico del ritmo. Las melodías se alcanzan poco a poco, alcanzan el clímax y vuelven a descender. Fraseos melódicos, impulsos sonoros que se aceleran y se aceleran hasta que la melodía termina de una forma a veces totalmente impredecible. La banda captura la espiritualidad del jazz clásico, del jazz original, mientras se combinan entre ellos e improvisan en conjunto, como he dicho antes, para crear un efecto totalmente brillante. Gatos Gift, escrita y compuesta por la multiinstrumentista y compositora Gabriel Garo, posiblemente sea mi pista favorita del álbum, junto con 3-1-2, la pista que cierra el disco y que está dedicada a la ciudad natal de Rose, a Chicago. El 312 es el prefijo telefónico del South Side de Chicago, el barrio donde se crió Joel Ross. La pieza muestra, más que ninguna otra, el muro unificado del que hablo, que presenta el conjunto en todo el disco. Ross abre la veda con su vibráfono y Wilkins con el saxofón se une poco después. Hay un momento en el que el tema se convierte en un solo de saxofón totalmente reluciente y finalmente el tema, la pieza, se desvanece a modo de conjunto completo sobre el tema. No tiene desperdicio ninguno de los temas del disco, pero para mí estos dos me parecen absolutamente brillantes. En definitiva, la música de Joel Ross es muy imaginativa y representa un gran paso adelante para el jazz moderno, para los músicos jóvenes y para un artista cuyo futuro ya parece ilimitado y, bueno, cuyo límite creo que va más allá del cielo. Como siempre, os dejo enlaces por aquí debajo, vídeos en directo, canciones de Joel Ross, enlace al disco, y os emplazo a que lo escuchéis ya que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo, ya que el sonido del vibráfono es un sonido muy, muy fácil y muy accesible y hace que el disco sea un disco muy agradable al oído. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a like y os suscribís, y si no os ha gustado, pues ya sabéis, le dais a dislike, que para algo está ahí el botoncito. Así que nada, nos vemos la próxima semana con otro vídeo aquí en Raíces y Frutos. Que paséis buena semana, sed buenos, sed buenas, disfrutad del jazz. Mi nombre es Javier Sabe y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Paz.